Me falta, vaya para allá. Un cafecito traiga, por favor, de ahí. Mi nombre completo es Héctor Eduardo Ríos Villegas. ¿Dónde crecí? En la décima región. Yo soy de Carahue, del sur. Del año 50 estoy aquí. Mi casa es un poquito chiquita, pero es súper cómoda. Vivo en la casa de mis padres, con mis hermanos, mis sobrinos. Tiene 5 camas. Yo duermo con mi hermana y mi hermano duerme con mi hermana chica. En una casa donde se llena de calor cuando vemos a los niños correr. Trabajo para una empresa que trabaja para variar a subcontrato. Soy asistente de la educación, que viene siendo auxiliar de aseo. Los cambiaron el nombre. Bueno, he trabajado en fábrica, he trabajado cuidando a abuelitos. Sí, quiero ser comerciante. Especializarme en contabilidad para hacer una empresa. Ingeniero. A ver, ¿empresaria o veterinaria? Al próximo presidente, que se ponga las pilas y realmente haga algo por top. No, les más trabajo nomás que haya, para poder hacer cosas que me gusten. Bueno, uno siempre espera que el presidente esté cercano a las personas. Que haya varias becas, sí, para personas que no tienen nada. Y también en los consultorios falta mucho medicamento y falta muchas especialidades de los doctores. Y que ayude a todas las personas que son así, con problemas. Más preocupaciones ellos por la gente más humilde. Que realmente cumplan con Chile, con la gente de Chile. Yo sueño un Chile mejor, un Chile libre, un Chile justo, un Chile donde hayan oportunidades para todo el mundo. Pudiendo trabajar con un sueldo digno. A esta edad ya no sueño nada ya. Que hubiera más trabajo para los jóvenes, sobre todo que hay mucha delincuencia ahora. La igualdad que realmente exista. Se habla de igualdad, se habla de equidad social, pero desde que yo tengo razón no la he visto, no sé en qué casa vive. La busco, pero no la encuentro. O quizás sea una calle que la que hay que buscar que uno no encuentra. Yo me imagino Chile mucho más feliz. Chile con personas que tengan una buena educación, que tengan una buena calidad de vida y que disfruten su trabajo, su familia, que sean felices. Yeah.